Durante todo el año, la juventud manzanareña puede ocupar su tiempo libre de ocio con la multitud de actividades que programa el Área de Juventud del Ayuntamiento de Manzanares. Tras unos intensos fines de semana estivales, el nuevo curso se plantea desde la concejalía que coordina Fernando Criado, con la misma ilusión y ganas por satisfacer las demandas de los y las jóvenes. Con enorme satisfacción, adelantó que la Casa de la Juventud, sita en la calle Alfonso Mellado, sumará a sus instalaciones la antigua nave de la primera planta del mercado municipal. El nuevo centro juvenil dispondrá de otros 420 metros cuadrados, que darán la oportunidad de que tenga, en su opinión, más vida y que la juventud pueda realizar talleres y actividades que ocupen su tiempo de ocio. Igualmente recordó que este proyecto estaba contemplado en el programa electoral del Partido Socialista de Manzanares y que la Casa de la Juventud, una de las primeras en construirse, será una de las mejores de la provincia. Se va a realizar en la nave central, contando con la nave central del mercado, la nave de arriba del mercado, a la que se va a unir a la actual Casa de la Juventud, con lo cual vamos a contar con una de las mejores casas de la juventud que puede haber en la provincia. Fuimos la primera Casa de la Juventud que se hizo en la provincia y ahora pues vamos a reformarla pues para intentar que esté acorde un poco a los tiempos actuales y esa demanda de los jóvenes. Vamos a añadir una nave de 400 metros cuadrados que se sumará a la superficie que tenemos ya y creo que vamos a intentar hacer una casa funcional, una casa abierta a todos los jóvenes y a todos los chicos y chicas que quieran acudir por allí con diferentes alternativas, diferentes opciones para intentar llegar a esa variedad de demandas que hay entre los jóvenes y bueno, vamos a intentar que darle esa vida que queremos que tenga la Casa de la Juventud para que tenga, bueno, para que los jóvenes tengan un sitio más al que acudir. Así las cosas, relató las múltiples actividades para los próximos meses dirigidas a la juventud, destacando el programa de ocio alternativo y de prevención de drogas Alcazul en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A su juicio, este programa hará que los y las jóvenes de la localidad ocupen su tiempo libre con actividades diferentes durante los fines de semana. Talleres de dibujo y pintura, cocina, guitarra eléctrica, cerámica, formación de voluntariado en equitación, junto a una acampada de la salud, son algunos de los talleres y cursos que se ofertan dentro del programa Alcazul hasta el próximo mes de mayo. Una de las novedades del presente curso ha sido la programación del diseño de página web. El concejal de Juventud dijo que durante todo el año la juventud puede realizar diferentes cursos de acceso a las nuevas tecnologías, pero este es más específico y de un nivel más avanzado, realizándose a demanda de los jóvenes. Destacaría como novedad pues el taller de creación de páginas, perdón, el taller de informática. En anteriores ediciones también se ha hecho un taller de informática, pero este año hemos querido dar pues otro formato con otro tratamiento, un nivel más, algo más avanzado para que puedan trabajar y puedan aprender cosas nuevas. Así las cosas, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Manzanares ha convocado un certamen de logotipos para el Carné Joven Municipal. Fernando Criado señaló que tiene como objetivo animar a los jóvenes de la localidad a ser usuarios de este carné para que así puedan beneficiarse de las numerosas ventajas ofrecidas tanto por entidades públicas como privadas. También resaltó que son muchos los comercios que se han adherido a este proyecto, ofreciendo importantes descuentos y promocionando así el pequeño comercio de Manzanares. Cabe destacar que en el certamen de logotipos para el Carné Joven Municipal pueden participar todas las personas que estén empadronadas en Manzanares y que tengan una edad comprendida entre los 14 y 30 años. El plazo de admisión de trabajos finaliza el 20 de octubre. Conlleva una serie de descuentos tanto en comercios de la localidad como en instalaciones deportivas, en tasas para diferentes actividades, para el teatro y demás. Entonces, es una serie que, bueno, es que se han querido adherir bastante establecimientos de Manzanares. Muchos nos han preguntado y lo que hemos hecho pues ha sido sacar, digamos, una pequeña renovación de ese carné joven. Hemos sacado un nuevo folleto con nuevos establecimientos y, como bien dices, hemos planteado un concurso de ideas para que los jóvenes que quieran participar pues nos aporten el logo con el que entrara en ese carné joven, en ese folleto de establecimientos que se van a adherir.
En otro orden de cosas, vista la demanda por parte del colectivo juvenil al ayuntamiento para que hubiera cine en la localidad, el concejal de Juventud mostró su satisfacción porque la remodelada Casa de la Juventud se haya convertido en un lugar idóneo para tal fin. Recordó cómo no satisfizo a la mayor parte de la ciudadanía dotar al mes de un autobús para que los jóvenes pudieran asistir a una proyección cinematográfica en Valdepeñas. En este sentido, puntualizó que siempre que esté en sus manos, intentará satisfacer la demanda de los y las jóvenes de Manzanares. Se planteó en un primer momento el traslado a Valdepeñas con un autobús todos los domingos, perdón, un domingo al mes para ver cine. La verdad es que la respuesta, como en alguna ocasión ya también he comentado, fue peor de la que esperábamos, y eso nos llevó al equipo de gobierno a plantearnos la posibilidad de qué teníamos que hacer. Bueno, planteamos quitar el autobús ante esa poca respuesta. Y se nos quisimos hacer esta actividad, este cine en la Casa de la Cultura, como bien dices, que va a empezar esta misma semana, un poco respondiendo a esa demanda de los jóvenes y un poco después respondiendo también a todo el sector o a toda la población de Manzanares que demanda cine en nuestra localidad. Sabemos que evidentemente no son a lo mejor otras instalaciones que otros tienen en la cabeza, pero lo que está en nuestra mano lo vamos a hacer.